bueno. Las sus compañeras en casa. Ya voy. Hey, ¿qué tal? Trabajo. ¿Hay malentendido? Lo leeré. Chao. Querido señor Caimán, cuando yo conocí a mi esposo, él era muy amable y cariñoso. Sin embargo, ahora siento que no le conozco. Siempre está exigiendo la comida y no le importa mi vida. Para colmo, me golpea todos los días con el cristal y el plomo. Quiero que le mates. Si lo matas a mi esposo, entonces morirás también. Atentamente, Frida. El chino, yo he encontrado a ti. ¿Estás bien? Señor, ¿me ayudarías? Me gustaría tu ayuda. Si yo te aconsejo, entonces tendrás que reunir conmigo. Ay, señor, ¿qué sostiene el futuro para mí? Me alegro que me digas más. Pues, recibí una carta de un cliente. Si no mato a mi jefe, ella me matará. ¿Quién? La carta es de Frida, la esposa de mi jefe. Ah, esta es una empresa muy peligrosa, ¿no? Soy parte de una pandilla. También soy un hombre de negocios fatales. Emprendedor, te has dedicado a tu pandilla, ¿verdad? Como si fuera mi trabajo. Qué lástima. Aunque tus problemas, tengo una estrategia. ¡Ay! ¡Cura mi dolor! Mataré a Frida, además de matar a tu jefe. ¿Mande? Voy a matar a los dos casados que has hablado. ¿Tú? Sí, yo. Si me das sus lugares. ¡Ay! Frida está en su casa. El blanco debe estar debajo del puente. Siempre he querido ser diseñadora. ¿Y tú, jefe? Yo sería un abogado si no me gusta golpear a mi esposa. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Cómo fue que la vida a mí se me torció de esta manera? Ay, si hasta hace nada yo estaba aprendiendo a manejar bicicleta y eso me hizo mal. Mi mami nos esperaba con la merienda mientras yo le cosía de espíritu a mi muñeca. Ay, mami. Mamá. Tan amable almuerzo para mí. ¿Quién eres? Yo sé que tu esposo te hace. ¿Por qué me dejaron? ¿No quieres ser libre? Bueno, yo he exterminado la pandilla del Caimán. Sí, ahora tenemos este barrio. Nadie sabe qué pasó. Hay un pandillero que vive, pero cree que el hombre de Caimán los mató. Sin ellos,
Nuestra pandilla será el mejor. Chao. ¿Qué pasa? Tienes una enfermedad. ¿Mataste todo de la pandilla? ¿Estás loco? Ojalá. ¿Qué no piensas? Esta es la verdad. ¿Ya? Pero... ¡Basta! ¿Qué no pasó?